Este 14 de febrero, la pareja conformada por nuestros lectores Eric Silvestre Vázquez Pozos y Jessica Morales Landa disfrutaron de una cena impregnada de romanticismo patrocinada por Vinísimo y ABC Noticias, luego de ganar el concurso Un Amor de Noticia, promovido por ABC, en el que varias parejas participaron enviando las historias de amor más extraordinarias. La historia ganadora relata el caminar de una pareja en la que una mujer toma la iniciativa para poder decir un hola, con el que el cariño fue creciendo entre esta pareja y así un día Eric decidiera hacer pública su petición de noviazgo a Jessica. Pero, ¿qué se siente ser la historia ganadora de este concurso? Se enteró él. Te enteré por el folleto que dieron. Sí. Que estuvieron repartiendo los volantes. Y pues me metí a su página y vi las bases también. Y se decidió. Y me decidí a subir la historia. En nuestra escuela había un equipo de porristas. Entonces, yo la verdad no sabía que él estaba en la escuela. Entonces, pues lo vi alguna vez así entrenando con nosotros, pero pues nunca me imaginé así que algo quisiera conmigo, ¿no? Y pues nos fuimos así como que platicando y todo eso, y pues se aventó y me dijo. Sí, así fue como lo conocí, y pues como por un año más o menos estuvimos entrenando porristas y éramos la pareja de porristas de la escuela. Pero no, primero me dijo que no ella. Ay, que no. Me dijo que sí. Ah, es que pues no lo conocía mucho también, no iba a decirle, ay, sí quiero ser tu novia. Sí, pero me enamoró. Sí, me decidí porque siento que no hay edad para el amor, ¿no? Y también cada quien es libre de decidir sus propias metas o no sé. Y pues decidí que ya era el momento y gracias a Dios llevamos... Aquí está la prueba. Llevamos sí. Un año de comprometidos. Así es. Así es. ¿20? ¿20 los dos tenemos? Pues queremos terminar nuestra carrera. Ya nos falta poquito y ya. Eso fue lo que nos dijeron nuestros papás, que nos apoyaban en todo y que nos daba mucho gusto, pero que terminábamos nuestra carrera. Y pues hay planes de trabajo y pues ya hay muchos planes. Entonces sí, va muy bien todo. Pues que muchas gracias por darnos la oportunidad y... Exactamente. Pues, y a toda la gente que nos ayudó, porque más que nada fue por la gente que votó y por todos los que estuvieron viendo el video, la historia, y pues por los buenos deseos también, que eso cuenta mucho. Y a ustedes por la idea de hacer esta cena. Gracias.